Hola queridos amigos de YouTube, ¿qué tal? Yo soy Caótico y hoy les vengo a mostrar la nueva actualización 6.2 de Fortnite, actualización de Halloween. Como habrán visto en la presentación del video, la isla ha explotado, dejando el cubo a la vista, y han llegado zombies al mundo de Fortnite. Uf, se me traba un poquito. Bueno, como podemos ver, el cubo quedó flotando en el lugar que estaba anteriormente, pero la isla está toda destruida. La isla está toda destruida. Bueno, han llegado zombies al mundo de Fortnite. En las partidas normales se encontrarán zombies rondando por el lugar. Me he olvidado de poner el tema de no completar, así que estoy con gente adicional, los he muteado para que no estropeen el video. El nuevo patio de juegos, hay minijuegos, los cuales podemos hacer con amigos, son bastante divertidos. Y me dirán, Caótico, que ya he visto esto en todos los videos de famosos como Gref y cosas así. Sí, pero yo no subí nada, así que acá estoy haciendo un video para subir algo sobre lo que ha pasado. Bueno, como podían ver antes, había algunas deformidades en esta parte de la isla, en la casa, que ahora están repartidas por todo el mapa. Unos cubos, no sé bien si están en el modo patio de juegos. Acabo de terminar de actualizar y acabo de entrar, así que necesitarán en este modo también los cubos estos, pero ahora los voy a ir a buscar sencillamente y vamos a ver. Bueno, el cubo quedó flotando acá en el aire. Todavía se puede volar, todavía se puede rebotar en el cubo y todas esas cosas. Como lo dije en un video anterior del canal hace unos días, yo creo, mi hipótesis es que se viene una era del estilo apocalíptica en Fortnite, y al parecer este apocalipsis empieza siendo un apocalipsis de Halloween, con las nuevas skins que han salido y las nuevas modalidades de juego, lo cual también trae consigo el hecho de poder volar, como en el modo 50 por los aires, 50 por los aires, se puede volar desde cualquier punto de altura que ustedes se tiren, van a poder volar, lo cual no, a mi gusto no está muy bien, pero lo dejaremos así. Fortnite quiere que lo probemos, supuestamente va a estar solo por una semana igualmente, pero a mí no me va a gustar esta semana del juego. Será algo muy easy, no se podrá matar a nadie por caída o cuestiones así. Vamos a recorrer un poquito el mapa, a ver si están estos cubos que les cuento. También contarles que en estos días estaremos trayendo con Lumbris Pro Gaming, mi amigo de juego, estamos trayendo algunos que otros videos. Bueno, no sé si serán una serie de videos o será solo uno, pero tenemos algunos videos hablando de la evolución de Fortnite desde el principio de sus tiempos hasta hoy día, lo cual creo que molará mucho. Es una idea que ha tenido Lumbris y que yo le he dicho que no quiero hacer ese video solo, quiero que él me acompañe para hacer el video, así que espero que les guste el video que van a ver pronto. Bueno, han puesto algunas rampas. Esto es para los nuevos cuatris. Vamos a ver si puedo agarrar uno en un rato y hacer alguna monería con los cuatris. ¿Qué más puedo decirles? Bueno, el tema de los zombies en las partidas normales, están por todos lados. No se distraigan matando zombies, porque los enemigos les van a pegar más duro que los zombies. Se han ido dos de los compañeros. Han puesto también algunos aros de fuego, seguramente van a saltar. No sé qué dará pasando esos aros de fuego, pero vamos a probarlo. Estamos aquí para probar lo nuevo que ha salido. Ha vuelto el lanzacalabazas de Halloween y han sacado una nueva skin para Halloween que me gustó, pero no me la voy a comprar porque
No me voló demasiado, demasiado, que digamos. Bueno, al parecer en este modo no están los cubos que les contaba y bueno, sabía que no había zombies en este modo. En modo parte de juegos no han puesto zombies. Lo que se han puesto, vamos a ir hacia el lugar. Uno consiste en una carrera de obstáculos en que tienes que ir agarrando ciertos puntos de control. Otro consiste en construir, como en el modo salva al mundo, consiste en construir. Ah, también contarles que el modo salva al mundo está a 50% de descuento, así que aprovechen a ir rápido a comprarlo porque ayuda mucho este modo, yo lo tengo y verdaderamente es un modo muy divertido. Trae la historia del juego y además de ser bastante beneficioso para el tema de conseguir pavos, V-Bucks y nada, se puede jugar con amigos, es un buen modo. Y es unos 50% de descuento, son solo $20 para PC. Está muy bueno, sale rentable, así que se los aconsejo apurarse a comprarlos. Bueno, lo que tenemos acá es esto. Son máquinas expendedoras que tiran una especie de fuerte portátil. Voy a romper este árbol. Seguramente le debía dar el material necesario para comprar alguno. No se rompen los árboles ahora. Ah, sí. No me marcaba la vida. No creo que haga los minijuegos. Simplemente se los voy a mostrar. Ah, valen cero. What? Bueno. Por ahí. What? Un barco pirata y esto es otro barco pirata, creo. No sé de qué tratará este minijuego. No he visto nada sobre él y no me voy a poner a hacer el minijuego. Sería muy engorroso para ustedes, creería. ¿Y este otro qué hizo? What? No hizo nada. Prueba de construcción, esto irá muy bien para enseñar a construir a la gente. Ok, ¿qué es esto? Voy a sacar armas. Apareces acá. Esto creo que es tipo una batalla. Bueno, estos cosas son para aparecer, para spawnear. Entonces yo creería que cuando se active este minijuego debería spawnear un jugador aquí y el otro jugador de aquel lado. Comprar armas primero antes de empezar el minijuego y debe tratarse de matarse dentro de ese lugar o algo por el estilo. Como vemos, el chorro de energía que sale del cubo sigue estando ahí. Ya no emite los pulsos de energía que emitía hasta ayer. El remolino que había encima está bastante más grande. Según me he enterado por un amigo del canal, L4 Chuy, y también es porque esto lo ha dicho Epic Game, no es ninguna novedad para nadie. Ese remolino estaría pasando por 8 fases, las cuales irán modificando el mapa de Fortnite. Y como lo dije en un video anterior, que yo creo se viene una era apocalíptica en Fortnite, tipo cuando pasamos por el tema del meteorito. Bueno, ya estaremos hablando de eso en unos días cuando hagamos el especial con Lumbris. Estaremos hablando de ese tema. Por ahora el apocalipsis ha empezado siendo un apocalipsis de Halloween. Y bueno, mola mucho el tema de los zombies que han puesto, pero como ya les digo, no se distraigan matando zombies. Bueno, estas moneditas son las carreras de obstáculos que yo les contaba cuando estuve activado el evento acá.
tenés que ir haciendo toda una carrera de obstáculos agarrando esas moneditas para ganar el evento. Se ha ido el último jugador que quedaba en patio. Como no he dado pelea a nadie, se ha ido. Pero bueno, eso a mí no me importa mucho. Me llama. ¿Qué más decirles? Bueno, ahora entraré una partida normal para mostrarles los zombies y qué ha pasado con toda la cantidad de restos del cubo que había ahí arriba, las cuales han quedado dispersadas por todo el mapa de Fortnite. Vamos allá. Bueno, como ven, ahora los modos aparecen solitario, pesadillas. Pesadillas antes de la tempestad, se llaman los modos ahora. Vamos a ver qué onda. Bueno, han cambiado la pantalla de fondo de nuestra sala. Como pueden ver, hay una neblina inmensa en el mapa. Linda música la que le han puesto al colectivo. Bien, no sé dónde haya zombies y dónde haya estos fragmentos del cubo que les he contado, pero vamos a verlos por ahí. Creería que tendría que haber alguno. Espero no me maten y me dejen grabar lo que quiero mostrar. Que va, no va a haber ningún zombie. Pinche ley de Murphy. Miren, ahí hay un fragmento del cubo, ¿lo ven? Eso es un fragmento de lo que estaba dentro de la isla. Pero voy a agarrar armas porque me van a matar, ¿sí? Esta gente que no te va a dejar de grabar tranquilo. Han sacado de vuelta el revólver. Creería que ahora ha mejorado. Ya veremos qué es lo que han hecho con el revólver. ¿Qué son esos ruidos raros que están escuchando? Creo que eso deben ser los zombies. Vamos a ver. Y el video está facho del cubo. Voy a agarrar un auto para poder ir rápido. Porque alguien va a buscar los huevos. ¿Ven? Esto es un trozo de cubo y ¡ah! ¡Hay zombies! ¡Oh, baby! ¡Para tu casa! Los cuales también dan drop. Y estos pedazos de... Estos pedazos de cubo son los que se han quedado. Creería que deberían dejar de tirar zombies. Se rompe y da algunos materiales. Voy a poner eso ahí para mover un poco. Amigo, ¿cómo estás? Destruye monstruos del... mirá, han puesto misiones también. ¿Cómo va, amigo? ¿Todo bien? Les cuento que esto no es jugar en dúo en solitario. Simplemente es hacernos amigos para poder ver qué es lo que está pasando con estos zombies. Vení, amigo. No, dejá el zombie. Vamos a romper esto, amiguito. Bueno, los zombies sí que hacen daño, bastante daño. Brasilia antes fue. Bueno, y ven acá, me marca, si pueden ver en el mapa, abajo del mapa, me marca cuántos zombies maté.
Puede ir matando a más gente ahí, pero no creo que eso te dé mucho al juego. Y bueno, en fin, muchachos, eso es lo que hay de nuevo en Fortnite. Y la verdad que hay bastante nuevo, espero que se me echen el juego por ustedes y descubran todo lo que hay de nuevo. Y como ya les dije, para mí se viene una era apocalíptica en la cual el mapa de Fortnite, yo creo que al igual que la isla se particionó, se fragmentó, el mapa de Fortnite completo se va a particionar, se va a fragmentar. Tendrá una era apocalíptica. Esto de los zombies, no sé si será temporal o si lo irán a dejar por mucho tiempo, pero yo creo que están en un modo de prueba a ver qué se refiere a la comunidad. Así que nada, dejen sus opiniones en el video. Pero deja de matar zombies que no puedo hablar. Bueno, queridos amigos, espero que les haya gustado mucho el video. Si así fue, por favor dejen un buen like, suscríbanse a mi canal. No se olviden de activar la campanita para mantenerse al tanto de todo lo nuevo que vaya surgiendo en Fortnite. Estaré subiendo videos de unas cosas nuevas que surjan a raíz del cubo, a raíz de los zombies, de todas las cosas nuevas que van a ir sucediendo. Como ya les dije, el remolino ese, por lo que me he enterado, tiene 8 fases. Y bueno, espero que este viernes vean el video que traeremos con Lumbris, que será un especial bastante lindo. Y pronto llegaré a mi partida número 1000 y llegaré a los 100 suscriptores, lo cual haré un especial doble también de la partida número 1000 y de los 100 suscriptores. Así que ya sabes, si querés ver ese especial, ayúdame con un suscribirte si sos nuevo en el canal, y si no, déjame un buen like y algún comentario si eso te parece. Bueno, queridos amigos, antes de terminar, vamos a empezar esto. Acá están las misiones que yo estaba haciendo recién. Han puesto misiones nuevas y dan un gesto por completarlas, dan algo de experiencia. Está bueno, está bueno. También comentarles que me han dado, calculo que se los darán a todos, algunos regalos que son. ¿Dónde están? Acá no, acá tampoco. Acá han repartido algunos iconos. Si esto ya los tenía, porque me los marca. What? Bueno, han dado este icono, han dado este, y creo que este. Y han dado algunos iconos que están buenos. Iconos estandartes que están bastante buenos. Bueno, queridos amigos, espero que les haya gustado mucho el video. Mucha suerte. Y espero que disfruten de lo próximo que vendrá en el canal. Gracias, amigos. Chao.